Sony ha desarrollado un prototipo de cámara digital manual pensada para los niños de países en desarrollo, donde no siempre hay electricidad o pilas disponibles. El dispositivo es el primer operativo fruto del proyecto Odo de Sony, cuyo objetivo es diseñar aparatos que se carguen con energía cinética, estimulando la creatividad, curiosidad y energía de los más jóvenes. El prototipo de cámara tiene una dinamo interna y se carga haciéndola rodar durante 15 segundos antes de tomarla instantánea. Una especie de cargador USB con forma de tiesto sirve para pasar las fotos al PC. El proyecto Odo dio sus primeros pasos en el centro de diseño de Sony de Los Ángeles y está destinado a los llamados siguientes 4.000 millones, la población que vive en la pobreza con solo $1 o $2 al día. Mitsuhiro Nakamura, miembro del equipo de diseño sostenible del Sony Creative Center, explica cómo surgió el proyecto. そういう人たちの子供たちに音楽や映像を楽しんでもらうにはどうすればいいんだろうという発想から生まれたものです。で、当然その電力がないので電気を作るところから考えなきゃいけないんですけども、その時に手動発電キネティックエンジンという考えを導入しまして、それで子供たちに楽しんでもらえるような商品群を提案したものがOdoになります。 Entre los conceptos Odo que aún no están operativos se encuentran una videocámara que funciona con una manivela, otra cámara de fotos que se activa metiendo los dedos por dos agujeros y cerrando la cámara de un golpe, un visor de fotos con un rodillo en su base para generar energía y un par de auriculares estéreo con radio FM que se cargan tirando de una cuerda. Además, hay una batería solar que puede usarse para cargar los dispositivos Odo. Este trabajo plantea una pregunta. ¿Puede Sony dar ejemplo con estos productos socialmente responsables? La compañía dice que los conceptos desarrollados son una respuesta a esa pregunta, si bien aún no hay planes para comercializarlos.